del versículo 5 en adelante. Cuando lo tengan, dicen amén. Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Amén. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Te damos gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor. Permite, Señor, que estas palabras nos sigan bendiciendo de una manera especial y que traigan una reflexión a nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. En esta parte de las Escrituras podemos ver cómo habla y cómo expresa de que Cristo, habiendo tenido el poder, Él vino y se despojó. Se despojó por cada uno de nosotros, por ti, Bernardo, por ti, Nelcy, por usted, Pastor, por ti, Stephanie, por cada uno de nosotros y por ti, Edibel, por cada uno de nosotros. Cristo se despojó de sí mismo, de ese poder que Él tenía, y fue y murió en la cruz por amor. Él tuvo tanta misericordia hacia nosotros, entregó tanto, entregó su vida, hermanos, aleluya. Él entregó, fue su sangre la que corrió allí cuando clavaban esos clavos en sus manos. Y podemos ver cómo Él se despojó de todo eso y vino a servirnos a cada uno de nosotros. Fue a servirnos, porque vemos en la historia cuando habla de que Él lo que hacía era servir. En vez de que Él le sirviera, Él decía, no. Yo soy Cristo, pero eso no es nada. Yo voy a servirle a ustedes. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y así como Él vino y se despojó de todo eso, hermanos, nosotros también tenemos que despojarnos quizás de cualquier poder que tengamos, quizás de cualquier estatus que nosotros tengamos, para poderle servir a Él. Ya que Él entregó ese amor y ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, así mismo nosotros debemos de venir y humillarnos ante Él. Algo importante es que nosotros quizás no vengamos a la iglesia. Quizás, bueno, voy para la iglesia, pero usted va para la iglesia ¿qué? A que lo vean, a que le miren la pinta. ¿A qué, hermanos? O sea, nosotros venimos, cada vez que yo vengo a la, voy saliendo de mi casa, yo trato de decirle al Señor, yo voy para la iglesia, pero yo voy a darte mi corazón. Yo voy a que tú habites en mí, porque yo necesito de tu presencia. Así mismo nosotros, cuando vengamos a la iglesia, nosotros debemos de venir con una actitud de adoración a Dios por ese sacrificio tan grande que Él hizo por cada uno de nosotros. Así mismo nosotros debemos de despojarnos de toda ropa, y cuando estemos aquí en la iglesia, nosotros debemos de humillarnos ante Dios y decirle cuánto te necesitamos, Señor Jesús. Es que sin ti no podemos vivir, aleluya. Es que si Dios, sin la misericordia de Dios, nosotros no podemos vivir. Y más, ¿cómo está este tiempo de ahora, este mundo? ¿Cuántos asesinatos, cuántos accidentes? Y nosotros quizás tenemos el privilegio de que estamos vivos y que nuestra familia está con vida. Y nosotros debemos, por ello, por ese sacrificio, de entregarnos a Dios en cuerpo y alma. Hermanos, en esta noche yo les invito a que siempre que salgamos, que estemos en nuestra casa, antes de venir a la iglesia, tomemos una actitud de humillación ante Dios.
y vengamos a la iglesia en una actitud de humillación por ese sacrificio tan grande, ese sacrificio de amor que Dios hizo por nosotros. Que Dios les bendiga.